Ciudad de México. ¿Cómo están, chicos, chicas que están allá en todas las secundarias técnicas del país viendo nuestro programa de identidad? Los saludo como todos los jueves aquí en DGES TV, en el mejor programa de la barra de la Secretaría de Educación Pública. Hoy, como todos los jueves, tenemos un súper programa lleno de cosas interesantes y recuerden que el objetivo de nuestro programa, por supuesto, es la promoción del patrimonio tangible, intangible y natural de esta que es la Ciudad de México, una de las ciudades culturalmente hablando más importantes del mundo, la joya cultural de México y, por supuesto, el día de hoy vamos a platicar por qué también es una de las ciudades que tiene las áreas verdes, los lugares donde se cuida la naturaleza, el medio ambiente, la ecología y los animales, más importante. Y van a ver qué tipo de invitados trajimos hoy. Van a ver qué lugar tan espectacular nos vino a visitar para que nos platiquen de esta labor increíble que están haciendo aquí, muy cerquita de la Ciudad de México, muy vecinos somos, y van a ver qué bonito programa tenemos preparados para el día de hoy. Recuerden que también nuestro programa sale a 72 países por el convenio que tenemos con ellos para que cuando vengan a la Ciudad de México, vengan a visitarnos, please come to see you, ¿no? Vengan a vernos y los visiten y entonces conozcan todo esto que les vamos a platicar. El día de hoy también tengo del otro lado del estudio a mi amigo, compañero, colega y claro, al juez más implacable de la Ciudad de México, mi amigo Mario Gali, Gali Galicia, que nos tiene preparados el día de hoy algo súper importante. Gali, buenos días. Javier, muy buenos días, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Como bien lo dijiste, hoy tenemos algo diferente a lo que hemos manejado en el programa de identidad, porque hoy no tenemos danza de Tlatoani. Hoy tenemos una dinámica muy diferente y con nosotros tenemos a la Escuela Secundaria Técnica número 97, que traen preparado una dinámica de vasitos como rítmica. Más ratito lo vamos a ver, Javier, pero bueno, vamos a conocerlas. Paola, Isabel. Y en un momentito más, Javier, nos van a mostrar qué es lo que tanto han preparado. Pero bueno, Javier, sabemos que tienes un invitado muy especial, así es que regresamos contigo. Muchísimas gracias, Gali. Pues vamos a ver al rato si como roncan, duermen estas nenas de la 97 que vienen directamente de la delegación. Eso, allá donde nacen las estrellas. Y para eso van a ver que tenemos hoy también a tres chicos de este lado que vienen súper animosos y súper listos, que nos vienen a platicar un poquito acerca de la importancia que tiene la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a presentarnos. A ver, de este lado, ¿quién está? Diana Peña. Diana Peña. Alexa Salazar. Y Kevin Parada. Kevin, cuéntanos rápidamente hoy que venimos a hablar de medio ambiente, de ecología. Iztapalapa es pura zona urbana, son puras calles, ¿no? Nada más hay coches o también tenemos por allá algún área verde, ¿no? Algún camellón donde podamos ir a echar una torta. ¿Qué parques hay allá donde tú nos puedas invitar a visitar la delegación? Bueno, si quieren ir a disfrutar, pues pueden ir al Parque Cerro de la Estrella o simplemente al Cerro de la Estrella, donde pueden ir todas las mañanas a caminar, a pasear con su familia, con el perro. Pueden ir al Museo del Cerro de la Estrella, que está muy bueno. Los domingos son gratis, se los recomiendo, por favor. Bueno, y también para las personas... ¿Usted quién le dijo que podía hablar? A ver, dígame. Oh. Luego de protagonista, pero está bien, venga de ahí. Bueno, algo muy importante que tiene Iztapalapa es los parques Patoli, son nuevos. Contamos con muchas recreaciones y bueno, muchas manualidades también hay para los domingos, esos domingos en familia de salir. Bueno, ya que estás tú de conductora, pues entonces pregúntale a tu amiga, a ver, ¿cuál es la importancia que tiene que sepamos nosotros conservar el medio ambiente, la ecología y sobre todo el entorno donde vivimos? Porque muchas veces pensamos que, bueno, yo estoy en Iztapalapa, hoy nos vienen a platicar de medio ambiente, ¿a mí qué me importa? ¿No? De andar cuidando los bosques de la Ajusco, ¿no? O el bosque de Chapultepec. Cuéntanos, ¿cuál es la concepción que ustedes tienen o que les han dicho dentro de sus escuelas de la importancia que tiene la conservación del medio ambiente, la ecología, la educación ambiental?
Bien, yo creo que es importante conservar estas áreas naturales porque son espacios que nos mantienen unidos y también hacen que haya más biodiversidad en nuestra delegación y en distintos lugares. Estos lugares nos benefician porque pues podemos hacer actividades al aire libre y son benéficas para nuestra salud. Además, creo que todos si aportamos en estos lugares y los hacemos más turísticos, habrá más y, bueno, podemos estar más juntos y con la biodiversidad. Oye, ese es un concepto súper lindo el que nos acabas de platicar, porque sí, efectivamente, lo que siempre les hemos dicho, chicos, chicas que nos están viendo, dejen de estar copiando acá, todos acá. Eso, muy bien, ¿no? La historia, la cultura, el medio ambiente nos une, nos integra. Tómenlo como excusa, chavos, para que el fin de semana hablen con sus papás, con sus hermanos, con sus primos y salgan a visitar la ciudad, vayan a visitar las áreas verdes que tenemos. Ya ha venido, por ejemplo, por acá la delegación de Tlalpan a decirnos que los vayan a ver, que ellos tienen muchas áreas verdes, tienen Cuajimalpa, Milpalta, Xochimilco, y hoy, el día de hoy, vienen con nosotros alguien que son un lugar verdaderamente espectacular, chavos. Muchos de ustedes lo conocen porque seguramente han asistido a alguna visita escolar con ellos, pero quizá maestros, directores que nos están viendo pongan mucha atención porque hoy les vamos a enseñar un lugar que tienen que ir a ver forzosamente. Nos visita el día de hoy El Nido, una reserva de este... Fuerte, que se oiga, claro que se oiga muy fuerte el aplauso para los chicos del Nido que nos visitan el día de hoy, que es un lugar de conservación, que es un lugar que se ha preocupado enormemente por todo lo que es el desarrollo y la conservación de las aves, ¿no? Nos van a platicar esta labor increíble, titánica, que han hecho a lo largo de tantos años, qué es El Nido, de qué se trata y cómo podemos irlos a visitar. Pues bueno, le he preguntado 20 veces su nombre el día de hoy a Samuel, ¿no? Salvador. ¿No? Pero algo va a tener Salvador, alguna mentirilla que no se me graba, ¿no? Salvador, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por visitarnos. Préstale el micrófono de este lado, nena, también está Juan Pablo con nosotros, ¿no? Muchas gracias por visitarnos, chavos, ¿no? Que vienen del Nido. Cuéntanos acerca de este famosísimo lugar que es espectacular. Pues primero que nada es un gusto estar aquí con todos ustedes, mandamos un saludo a todos nuestros chicos y chicas de secundaria que nos están viendo, y El Nido de verdad es un lugar maravilloso que los está esperando con las alas abiertas, donde por más de 50 años se ha llevado a cabo la conservación de especies, principalmente aves en peligro de extinción, y que nuestro fundador, el doctor Jesús Estudillo Guerra, comparte ahora con nosotros el que esté abierto, donde vamos a poder ver quetzales, águilas, halcones, aves de Asia, de Europa, de África y sobre todo de nuestro México querido. Es un lugar donde aproximadamente son 8 hectáreas, donde alberga más de 3,000 organismos de 250 especies. Y bueno, ¿qué te podemos decir? Juan Pablo, que también está aquí con nosotros, nos podría compartir un poquito más también de esto. Pero yo antes que nada quisiera saber de dónde surge esta idea, porque está muy loca, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi abuelita, por ejemplo, llegó a tener como 80 canarios, ¿no? Ah. O sea, ya era una cosa de locura, porque todas las mañanas era cámbiale el alpiste, cámbiale el periódico, ponle la vaina, cámbiale la agüita, ¿no? ¿A quién se le ocurre y cómo surge esta idea maravillosa de empezar a juntar todas estas aves? Me imagino también porque la zona donde están ubicados es una zona de paso, de migración de aves, ¿no? Entonces, por ahí me imagino que empezaron a llegar y, ¿no? Y a esta persona dijo, oye, pues por aquí llegan, vamos a ponerles agüita, ¿no? De repente dijo, bueno, vamos a empezarlos a cuidar, vamos a reproducirlos. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se mantiene el lugar? Porque hay que decirles, chavos, que este no es un lugar como el zoológico de Chapultepec o el de Aragón, ¿no? En el cual tiene recursos locales o federales que les dan para mantener a los animalitos. Acá se mantienen solitos. Entonces, todo esto es de verdad una labor impresionante. Juan Pablo, cuéntanos esta historia maravillosa. Hola, gracias a todos por la invitación. Qué bueno que estamos acá. Bueno, yo soy Juan Pablo Estudillo, soy hijo del fundador del proyecto. Y la historia del lugar es como una leyenda. Como que pareciera que algo que viene de generación en generación, así como el fantasma que camina de las caricaturas, que es algo que se va pasando de sangre en sangre,
Igual pasó acá con nosotros, que inició realmente como el amor por la naturaleza fue mi abuelo. Mi abuelo le encantaban las orquídeas y llevaba a mi papá a las selvas, las llevaba a los Chimalapas. Y en uno de los viajes a los Chimalapas, mientras mi abuelo veía orquídeas, mi papá veía aves, siempre las aves era como su pasión. Y mi abuelo le dijo a mi papá, te va a tocar ver el principio del fin de todo esto. Y esa frase lo marcó. Entonces, teniendo 12 años, 13 años, más o menos como por la secundaria, decía, ¿qué puedo hacer o cómo le puedo hacer para lograr que las aves pues, no se extingan, poder tener más un espacio para ellos? Entonces ideó hacer como una especie de arca de Noé y pasó el tiempo y en un lugar en Ixtapaluca había una granja de pollos, mi papá era avicultor y fue haciendo viajes a la selva, viajaba a la selva, al Amazonas, o a Bolivia, a Colombia, a Brasil, que se quedaba 3 meses más o menos, buscando una especie, contestando con las comunidades indígenas, conociendo, explorando en los ríos, travesías, traía la especie y conforme iba trayendo la especie, también traía plantas, y fue transformando esa granja de pollos en un santuario, porque no nada más es que haya aves ahí, toda la vegetación que está ahí se recreó. Es impresionante cómo tú estás afuera, estás en la calle, estás en la ciudad, estás en un área metropolitana y pasas la puerta y te metes a una selva chapaneca, una selva del Amazonas, la vegetación cambia. Y todo lo que se hizo ahí fue la transformación de 50 años de regeneración de un espacio que no era natural. Ahorita es mucho más contrastante, cuando uno se mete a Google Earth y ve cómo se ve el espacio en el cielo, se ve un manchón verde, más verde que cualquiera de los que haya, y toda la ciudad comida, y ese espacio no estaba. Hay árboles que tienen 30, 40 metros que fueron plantados, y un poco el mensaje que estamos buscando hacer es que eso, si así como una persona pudo regenerar un espacio, cualquier persona que tenga un proyecto, sobre todo los jóvenes, pueden regenerar espacios. Es un poco, y sobre todo, la gente cuando va al nido, además del tema de la conservación y además de que hay especies únicas como el quetzal, que somos los únicos que se han reproducido en cautiverio, la gente cuando va al nido, además de ver la experiencia de ver animales que no puede ver en otro lugar en el país, sale transformada, sale muy, muy relajada. Y eso es porque la naturaleza tiene un poder sanador. Una planta, una rosa, un jaguar, no se andan peleando por si son jaguares o no son jaguares, simplemente son lo que son. Y eso es algo que los humanos no tenemos. Estamos en constante lucha por no aceptar quiénes somos. Y cuando estamos en contacto con la naturaleza de esa manera, nos empezamos a sanar. Pues chicos, el mensaje es muy claro. El mensaje siempre va a ser el acercarse al origen, a la raíz, a la naturaleza, al medio ambiente, para buscar nosotros este equilibrio que debemos tener con la madre tierra, ¿no? Entender que el soñar es el primer paso para la acción, para hacer cosas, y que todo lo que uno podemos pensar y soñar se puede llegar a realizar cuando se tiene verdaderamente el convencimiento y la pasión por las cosas. Pero bueno, ya está del otro lado el juez más implacable, muy listo y muy presto, para ver si estos chicos de la secundaria número 97 llegan al primer lugar del escalafón. Hoy probablemente el nido también nos tenga una sorpresa para que alguna de las escuelas que nos vienen a visitar no pueda irlos a ver y entonces hacerla de embajadores, ¿no? De promotores de este lugar espectacular que hemos estado platicando hoy. Allá, para todos ustedes, directores y padres de familia y maestros que nos están viendo y que están programando ya sus últimas visitas escolares. Y recuerden, también viene el curso de verano, también de identidad. Llámenos, chavos, ahorita el juez les va a decir dónde pueden llamarnos, dónde pueden contactarnos para que vayamos a sus escuelas y hagamos identidad con ustedes. Pero vamos con Mario. Mario, ¿cómo estás? Ven, dinos a ver cómo va a estar la acción. Pues Javier, aquí están todos listos para presentarnos este número que han preparado para nosotros. Recuerden que la tabla de identidad se va a publicar en redes sociales con los ganadores de la segunda temporada, con los diferentes paquetitos que nos han dejado los lugares. Y como bien lo dijiste, el curso de verano ya se acerca, identidad también tiene su curso de verano. Y nos pueden llamar al 55 54 50 40 o al 56 59 37 85. O bien, mandarnos un correo electrónico a info@laesperanzaconsultores.com.
Pero Javier, ya queremos ver este número, así es que, por favor, chicos. Todos quieren bailar como la Tatuani Azteca. Todos quieren bailar como la Tatuani Azteca. Primero los pies, penacho después y baila, baila, baila bien. Todos quieren bailar como el Tatuani Azteca. Todos quieren bailar como el Tatuani Azteca. Primero los pies, penacho después y baila, baila, baila bien. Pues un aplauso para ellos. Qué bonita sorpresa nos acaban de dar el día de hoy, Javier. Y seguramente van a estar muy bien posicionados en esa tabla de identidad y se van a ganar un premio seguramente. Pero Javier, regresamos contigo. Muchas gracias, Mario. Pues bueno, estuvo espectacular esta no danza del Tlatoani Azteca, ¿no? Sino esta canción del Tlatoani Azteca. Pero Mario, espero que seas implacable como todas las semanas, porque en la época prehispánica no se baila, se danza, ¿no? Y si ustedes han sido seguidores y fans de identidad y no nada más Casa Regalos, deberían saberlo, ¿no? Porque lo hemos dicho aquí muchas veces, bailes folclóricos, danzas prehispánicas, ¿no? Y tuvimos un programa específico acerca de la diferencia entre danza prehispánica y baile folclórico. ¡Un punto menos a la 97! ¿No? Pero también les vamos a regresar el punto por innovación, ¿no? También, eso también importa mucho, porque el innovar es parte de la creatividad que estamos buscando siempre en lo que nosotros pensamos que tiene que haber dentro de ustedes, que es imaginación. Seguimos platicando aquí con nuestros amigos del Nido, con Samuel y con Juan Pablo. Ya ven. No, es broma, chavos. Estamos viendo si Samuel se acuerda, ¿no? Salvador, pues bueno, pues aquí estamos enfrente de una audiencia inmensa, ¿no? La mayoría de las escuelas secundarias nos están viendo, okay. No están muy interesadas. Ahora yo sé que probablemente estén muy interesados. Ahorita vamos a ir al chat a ver qué nos dice Alma, qué nos están preguntando desde las escuelas. Platícanos qué actividades van a tener las escuelas cuando lleguen al Nido. Y de hecho, en el programa de educación ambiental que se ha diseñado con un grupo interdisciplinario entre biólogos, pedagogos, psicólogos, se han diseñado actividades donde los chicos queremos que vayan a vivir una experiencia, lo cual vamos a invitar a los alumnos de la secundaria 97 a que puedan ir también con nosotros, porque ya tenemos un sinfín, como lo decía Juan Pablo, de actividades donde los chicos exploran, tienen contacto animales. Es algo muy nuevo que también estamos promocionando, donde la gente puede tener en la mano un ave comiendo, un ave rapaz en su guante, ver volar una grulla o también convivir con un cuervo. Son de las actividades que ahorita estamos diseñando especialmente para los chicos de secundaria. Para los chicos de preescolar y primaria hay actividades donde los ponemos también a que descubran, a que encuentren retos, clave semáforo, clave morse, pero lo más interesante, que es un lugar donde no queremos que los chicos nada más repitan, sino que descubran, que vivan la aventura, que tengan ciertos retos y al final puedan entender que el fundador, el doctor Jesús Estudillo López, nos está legando algo real, algo vivo, donde podemos ver orquídeas, podemos ver ahuehuetes, podemos ver una gran diversidad de plantas y animales, que el Nido lo está esperando con las alas abiertas. Pues fabulosa la invitación que nos hace Samuel, ¿no? Salvador, ¿no? Para que visitemos el Nido. Oye, Alma, pues parece que hay mucha actividad en el chat. Cuéntanos qué están diciendo allá para que Juan Pablo nos haga favor de resolver todas esas dudas que tienen en las escuelas. Pues bien, aquí ya tenemos algunas preguntas. Nos están diciendo dónde queda el Nido, que es una situación que no han dicho, y qué promociones hay para las visitas escolares. También están mandando felicitaciones para la técnica 97, por supuesto, los están viendo desde su escuela y nos dicen que de allá vieron que sí dominan el tema.
Pues muchas gracias. Bueno, pues aquí está el mero mero petatero, como decimos. Está Juan Pablo. Juan Pablo, pues bueno, pues ahí están los cuestionamientos de las escuelas. Los directores nos están viendo, los maestros nos están viendo, están preparando el último jalón porque se acaba el ciclo escolar. Los niños ya están ansiosos por saber dónde queda el nido. Les queda muy cerca, chavos, porque ustedes están en Iztapalapa. Cuéntanos toda la historia, Juan Pablo. Pues bueno, voy a complementar un poquito la respuesta de Samuel. De Salvador. Salvador. Un poco lo que estamos buscando es que las personas cuando vayan al nido no solamente interactúen con los animales, sino hay un ganar-ganar. O sea, es decir, que las personas que vayan hagan actividades que mejoren las condiciones de vida de los animales. Por ejemplo, mejorar las condiciones de los encierros, de las guacamayas, de las cacatúas, de los loros. Tenemos felinos y lo pueden hacer de forma segura. Y además, y haciendo esto, fortalecemos el trabajo en equipo y el liderazgo que tienen en que tienen esa edad. Entonces, no nada más es ir a una... A veces pensamos que la educación ambiental es como, yo voy a cuidar al planeta y nada más estoy dando y estoy como si fuera algo ajeno a mí, pero ¿qué me da a mí ese trabajo con el planeta? Y ese trabajo con el planeta te da formación de liderazgo, trabajo en equipo y armonización. Entonces, todo está diseñado para que eso pase. No nada más es ir a ver animales, sino trabajar con ellos. Juan Pablo, ¿dónde nos localizan? Tenemos tenemos una página de internet. La página de internet es www.elnido.mx. El lugar está en Ixtapaluca, Estado de México, en la calle Progreso, sin número, Colonia Santa Bárbara. Y el teléfono es 597-20349. Ahí se puede hablar por teléfono para preguntar cuáles son los meses de las promociones, cuáles son las mejores etapas, tiempos para poder ir, diferentes paquetes. Y también tenemos el Facebook, y el Facebook es el nido aviario, es el Facebook que tenemos. Pues muchas gracias, chavos, ya saben ahora dónde contactar a la gente del nido, no dejen de visitarlos, ¿no? Para que ustedes aprendan mucho más acerca de lo que hoy Salvador y Juan Pablo nos han venido a contar. Samuel. Samuel, ¿no? Y a ver, chicos, pues bueno, vamos rematando el programa. Ustedes nos tenían preparados algo acerca de la delegación de Iztapalapa. Platíquenme, a ver, cuéntenos. Bueno, antes que nada, nosotros venimos a la delegación Iztapalapa porque nuestra secundaria se encuentra en las faldas del Cerro de la Estrella, que es un ícono muy importante para nosotros. Bueno, y hablando del Cerro de la Estrella, es algo muy importante ya que ahí se caracteriza por la ceremonia del Fuego Nuevo, que es una ceremonia prehispánica que lo hacían mucho antes, que quisiera que lo contara mi compañera Alexa. La ceremonia del Fuego Nuevo se realizaba cada 52 años porque se creía que aquí iba a empezar una nueva era. Cada 52 años el Tlatoani hacía un fuego mayor en el último piso de la pirámide y encendía un fuego en donde dividía a las personas en dos partes. Aquellos a los que les quitaban el corazón para sacrificarlos y aquellos que eran los corredores para distribuir el fuego a los demás pueblos, como Culhuacán, por decir alguno. Este es un lugar muy importante porque está también rodeado de áreas verdes, como ya mencionamos, y en el museo también se encuentran exhibidas muchas vasijas que se han encontrado en excavaciones que fueron de las personas que antes habitaban aquí. Pero no solamente hay lugares importantes en Iztapalapa, también estamos llenos de tradiciones, como la que mi compañera Diana va a decir. Bueno, y algo, un ícono muy importante que representa Iztapalapa es la representación de la Pasión de Cristo, que se hace en Semana Santa. Bueno, todo esto dio origen porque en 1833 hubo una epidemia de viruela, en donde los habitantes de Iztapalapa pidieron a sus dioses que si se quitaba esta epidemia iban a hacer la representación de Cristo. Todas estas representaciones empezaron en 1843, siendo que en esta última representación llevamos 173 representaciones. Y bueno, uno de los requisitos importantes para hacer de esta representación, si les interesa, es ser nativo de Iztapalapa, ser mayor de 18 años, y para los que quieren hacer el papel de Jesús, aparte de ser nativo de Iztapalapa, deben de ser mayor de 25 años y ser solteros. Bueno, pues ya casi nos vamos, nos queda más que mandar unos saludos. ¿A quién quieres saludar? Bueno, le mando saludos a mi querida maestra,
que, bueno, a Barbero. Nuestra Ofelia, a nuestra querida maestra Ofelia, que pues, estamos con ustedes. Saludos, maestra. Acá, ¿quién quiere, la compañera? Pues también un saludo a la maestra Ofelia, que fue la que nos ha estado apoyando y también sabe que estamos con usted. Un saludo a la maestra Mirel por ser tan buena persona con nosotros y eso es todo. Pues bueno, no va a haber puntos extras, por eso saludos, chavos, ni crean. Mario, nos vamos a ver allá de qué lado. Previo a los saluditos, todavía tenemos un dato histórico aquí con la compañera. Es un dato curioso y este es porque nuestra delegación cuenta con la central de abastos más grande de la Ciudad de México, donde todo el mundo se va a abastecer para vender en sus comercios y así. También tiene 367 hectáreas y lo visitan 60,000 personas a diario. Bueno, ya nos dio un dato muy interesante y ahora sí vamos a los saluditos. Bueno, un saludo a la maestra Ofelia, que estamos con ella, y a nuestro director Plata Zavala, y a la maestra Mirel. Que siempre nos apoyó en todo. Y a todos nuestros compañeros de nuestra secundaria. ¿De este lado? Pues a la escuela, que siempre nos apoyó en todo, nos deseó buena suerte a nuestras maestras, y en especial a la maestra Ofelia, y al director, licenciado Plata Zavala, y la maestra Mirel. Aquí como que la profesora que viene con ellos no le gustó, pero, pero bueno. Muchos saludos a la 97 y recuerden estar al pendiente de la red social para ver cómo quedaron las posiciones de esta segunda temporada. Y Javier, nos vemos la próxima semana. Mandamos un saludo también a nuestro programa hermano de Educando Papás, a 8 Burbujas que nos están seguramente escuchando, para que próximamente les vaya muy bien. Ya nos vamos, chavos, se van a despedir Samuel Salvador, ¿no? Y Juan Pablos, que nos tienen una pequeña sorpresita, Salvador. Curso de verano que va a estar muy dinámico, muy interesante. Vienen unos cursos también de entrenamiento que vamos a tener para todos aquellos universitarios que estén interesados. Consulten la página del Face y vamos a otorgar 10 cuponeras a las personas del chat que nos digan el nombre del fundador del aviario El Nido para que se los puedan llevar y nos puedan visitar y estemos con las alas abiertas esperándoles. Juan, ¿quieres agregar algo más? No, agradecerles el espacio, que les vaya muy bien. Un saludo a todos los curupiras que están por ahí esperando ir al nido. Pues bueno, chavos, chicos, muchas gracias por haber sintonizado Identidad. Este jueves nos vemos, el jueves que entra se acaban los programas, tenemos más sorpresas, ¿no? Y van a ver, se va a poner el fin de temporada buenísimo. Esto fue Identidad, nos vemos el próximo jueves. ¡Adiós!